Se movió la pelota. Hay fútbol. Tenemos que sacar un equipo campeón. Vamos al partido. Chamaco Soriano. Posesión de la pelota del equipo de Concepción. Vamos al fondo, el servicio largo, pita el refere central, hay falta en la jugada, el saque de banda que pertenece al conjunto de Santa Lucía. A poner en movimiento el C. Díaz, toca al frente, tocaron para el C. Díaz, levanta el servicio, atención, la gana el conjunto de Concepción, que va al ataque, el servicio largo, pelota arriba, corta, el saque de central, Yuri Velázquez, una vez más, Yuri manda el servicio al frente, prolongando aquí la jugadora Virginia, la gana el conjunto de Concepción, el trazo largo de Kelin Rey. Reyes rechaza la zona banca del equipo de Santa Lucía. Reyes que aparece en escena. Aquí va a ganar Jesse Díaz. Jesse abre por la derecha. Aparece manejando Senia. Dice el conjunto de Santa Lucía. La pelota que se pierde, flama de línea. Dice que pertenece al conjunto de Concepción. A tener Karina Bautista en movimiento. Busca el frente. Mandan al servicio la pelota por todo lo alto. Que el descenso rechaza la jugadora Andrea Ortiz. Una vez más la pelota arriba, y en el descenso no llega a hacer contacto nadie con la pelota, sin embargo la gana Kelin Reyes, aparece Lizipa Ramos, revienta como de lugar Mayra Enríquez, pelota que gana el conjunto de Santa Lucía, era Ana Quintero que mandaba el servicio, la pelota que se pierde por el costado, ese que demanda que pertenece al equipo de Concepción. Estoy buscando la transmisión de Filmación de Frontera para poder compartir yo también con todos mis seguidores, gracias a Dios. Ya vamos para los 13,000 seguidores en la cuenta de Facebook. Esto hace que podamos seguir apoyando a todos los jóvenes. Un día fuimos jugadores de fútbol, anduvimos por esta cancha, dejamos mucha amistad. Y ahora pues hacemos lo que nos apasiona, seguir en el fútbol, pero narrando, poniéndole sabor y pimienta al estilo particular que nosotros podemos hacer. Ya no podemos hacer, pero lo hacemos de una manera profesional, con gusto y sobre todo que nos apasiona. Y sobre todo, ahora que tenemos la oportunidad de retornar a las finales del fútbol femenino, que únicamente las habíamos narrado en la Plaza Lepira y en nuestro estadio. Tenemos otra cancha de narrar. Ver finales sin marcar la limosina. Miramos allá en la cancha de la Peña, pero ahora, final, así, en un torneo bien organizado, solo acá en San Antonio, en el marco de su feria patronal, la feria juniana. Les anuncio que el fin de semana vamos a estar en Santa Cruz, Camasca, por allá nos vemos con nuestro buen amigo Tino Quintero, creo que primo Kevin Mejía, con todo el equipo de transmisión también. Vamos al partido, que le pertenece al conjunto al equipo de Santa Lucía cuando estamos arribando a los 3 minutos en este primer tiempo suplementario, pelota arriba, recepción aquí, Catherine López, es el Lemos que tocaba hacia atrás, la pelota que se pierde por un costado, esa que demanda que pertenece al equipo de Santa Lucía. Catherine López a poner en movimiento, busca al frente, engancha para Elsie Díaz, Elsie que levanta la pelota, aparece Jesse Díaz abriendo por el otro sector, corta la zaga, pelota suelta, aparece en escena Ana Quintero, la pelota que se pierde por un costado, esa que demanda que pertenece al equipo de Concepción. Bueno, en la primera parte las jugadoras han salido con todo, ya estaban bien cansadas, porque jugar tiempo extra, más bien se enfriaron, creo que cansaron demasiado tiempo, porque había que darle de manera consecutiva por la situación de la gran ciudad que había dejado el equipo, cuando el fútbol, se imagina que lo que estamos aquí afuera, pues ahí está todo el mundo buscando un trapito como limpiarse el sudor, no dejamos ella que están allá adentro. Ataque el equipo de Santa Lucía, viene la descripción, Chamaco Soriano, atención. Pelota que cruza, la pelota aquí la cancerbero, solo la custodia se pierde por la final, es el que pertenece al equipo de Concepción. A poner en movimiento la defensa central, capitán de campo, Kelin Reyes, camiseta 8, la pega de puntillazo, la pelota arriba, recepción aquí, Catherine López, la baja al piso, levanta la mirada, manda el servicio, la estrella en Jessica Castillo, ahora el ataque, el conjunto de Concepción, aparece Lemos, Ana Lemos con la pelota, levanta la mirada, la pega de pierna zurda, la pelota arriba, del todo.
hombre atravesado del marco que defiende. Evelyn Díaz para decretar saque de puerta. Saque de puerta que pertenece al conjunto de Santa Lucía. 2-2. Siempre el marcador Chamaco Soriano se mantiene 0-0 ahorita en los tiempos extra. Hay jugadores que están doliendo o lamentando el cansancio. Sí, y yo creo que no sé si van a poder continuar, es que es demasiada la presión, la humedad que se levanta en el terreno, el ambiente en que se juega, pues, y o sea, no es una frase despectiva para las condiciones físicas del varón, sí, no es la misma. No, eso no es machismo, sino que más bien es un cuidado para esta cicota, porque sí se ha jugado todo. Porque han puesto demasiado, más bien. Han corrido demasiado y esto ha hecho que poco a poco, compañero, llega otra cosa. Vamos con usted. Aparece Katherine López tocando en cortito dejo para el Cidillas una vez más. Ahora viene tocando para Jessy Díaz. Jessy que toca hacia el centro, tocaba para Elsie. Sin embargo, pierde la posesión Orellana que manda el trazo largo para Ana Quintero. Ahora es Ana Lemos que controla la pelota, se estaciona, se le larga un poco. Sin embargo, le da el alcance, hace el recorte, van dos a la marca, le sacaron el cuero. Ahora es saque de banda que pertenece al conjunto de Concepción. 0-0 el marcador, otro jugador rayado. Ana Lemos, ¿verdad? Se va a poner en pie por ahí, que tienen que tener agüita lista para estar ingresando cuando la jugadora esté por ahí. Tiro libre en favor del equipo de Concepción, que buscan gustosamente el tercero que le dé la copa. Tendría que esperarse que se juegue todo el tiempo extra por cateo del gol de oro. Ya tiempo desapareció y ahora hay que jugar los 20 que estableció el reglamento interno de este campeonato. No el reglamento de fútbol, porque aquí él habla de 30 minutos. Vamos con usted. Aquí viene el servicio, pero te pasará de la carta de ganancia Ángela Orellana. Es la jugadora 5, Ángela, sí, la pelota que se pierde por el costado, saque de banda, que pertenece ahora al conjunto de Santa Lucía. A poner en movimiento, mandaron al frente, buscaron para el Sevilla, el sitio para Katherine López, a grandes zancadas entregamos ante el servicio, buscando la corrida de Jessy Díaz. Jessy que se estaciona, va a quitarse una marca, toque en corto equivocado, la pelota que se pierde por el costado, esa que levanta que pertenece al conjunto. Al conjunto de Santa Lucía, poner en movimiento Janina Zúñiga, manos en carra, la jugadora del equipo de Santa Lucía. Aquí va a mandar el servicio, pelota arriba, el corte defensivo se pierde por un costado, esa que demanda que pertenece una vez más para el equipo de Santa Lucía, la misma jugadora Janina Zúñiga, camiseta número 12, a poner en movimiento, se forma la danza del área, que defiende aquí el conjunto de Concepción. Aquí va a mandar el servicio, la pelota al pecho del área, el corte defensivo, medias pelotas multa, el servicio que viene le va a pegar. Aquí la jugadora era Virginia, manda por la derecha, mandaron el servicio, pelota suelta, el complemento por parte de la saga del conjunto de Concepción, la pelota para Quintero. Quintero que manda el trazo largo equivocado, la gana ahora Ángela Orellana. Orellana con la pelota, manda el servicio largo buscando la corrida de nadie, zona despoblada, la pelota que se va a perder. Vamos a ver, dice aquí la jugadora Andrea Ortiz, se perdió por la final, es saque de puerta que pertenece al conjunto Santa Lucía. El mismo del nivel que llevó la pelota en la misma distancia con la línea, la fuerza puesta en la línea final, eso le indica a usted que está jugando una mesita de vida. Ahí se hay toque. Si puede tocar, aquí demuestra la calidad de fútbol, eso le decía el alcalde Rodolfo Santos, que dentro de poco vamos a tener jugadores con muchísimas condiciones futbolísticas, sobre todo con toque perfecto acá en el sector de la frontera, que ya tenemos con muchas condiciones para que perfeccionar, y el fútbol cada día trae mayores novedades, sobre todo en el 2020, grandiosa que eso significa. Con eso le pone el dibujo a lo que yo estaba diciendo, eso es lo que estamos buscando, pintas en el fútbol, aquí la puede hacer. Vamos al partido. En la primera parte del tiempo suplementario, minuto 9, ya prácticamente estamos al cierre de la primera parte. 0-0 el marcador en este que global tenemos 2-2. Dos tiene Santa Lucía, dos tiene Concepción.
Qué buen ataque, tocaron para Kevin Reyes, manda el servicio equivocado, la gana Daniela Zúñiga, ahora vuelve a ganar el conjunto de Concepción. Aquí viene manejando Gilma Martínez, ahora es Casquillo Jessica, equivoca la entrega Kevin Reyes, que va a mandar por el servicio largo, pensó mandar por la derecha, pero mejor la manda a la zona caliente, la gana el conjunto de Concepción, aparece que siga Andrea Ortiz, que manda el servicio largo, buscando a Consuelo Castillo, sin embargo, el árbitro dice, momentáneamente paralizado el partido porque hay jugadora lesionada por parte de Santa Lucía. Yo creo que hay oportunidades de hacer cambios cuando alguien, bueno, ya no da la condición física, es un calambre con todo lo que se hace en el partido, es difícil de recuperación, tiene que ingresar más agua, pero ya estamos prácticamente cerrando la primera parte. Correcto, eso es lo que indica el árbitro, que termina la primera parte.